Atención, les cuento que ya en el comienzo, simplemente así nomás de movida, sin hacer ningún tipo de alaraca, presentamos a Enrique Dumas cantando Silbando. Sí, señor. Casi nada, ¿eh? Marcha. Humillando, Enrique, humillando. Gracias, señor. Una calle en barracas al sur, una noche de verano, donde el cielo en más azul y más sobre el canto del barco italiano, con su luz mortecina, en la sombra parpadea. Hablando con su amor, y desde el fondo del mundo, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo. Y un reo meditabundo va cantando esta canción. Una calle, un farol, ella quiere, y llegando siglosa, la sombra del hombre que la quiere infiel traicionó la ingrata moza. Un quejido y un grito mortal, y brillando entre las sombras el relumbrón con que un facón a su tajo fatal, y desde el fondo del lago lamento el eco. Trae el acento de un monótono acordeón y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo tarareando esta canción. La, ra, ra, ra. Y un reo meditabundo va cantando su canción. Enrique Dumas, la humillación fue total, Enrique, impresionante. Ese medio tono, esa media voz, esa cosa ahí, gracias, tan sugerida. Gracias. Felicitaciones, Quique. Chao, hermano. Néstor Rolán canta, sí señores. Ayer no creía ni media palabra de todas las cosas que hablaban de vos. Ayer, te lo juro, yo solo pensaba en todos querían matar. Me decían yo más te adoraba y más me aferraba con mi corazón a ese cariño que ayer me cegaba, porque eras mi vida, porque eras mi Dios. Y vos, cada vez que me besabas, cada vez que me abrazabas, me ahogaba el corazón. Y vos, me pregunto todavía si al mentir
pasión. Y vos, que hasta ahora te reías, ya te harán caer un día y llorarás como yo. Y vos, me ocurrió, me acordé mejor dicho, no de negro cirujano, pero de psicoanalismo, que es más o menos, ¿no? Los cirujanos creo que tienen que estudiar un poco de psicoanalista. Pero distinto, ¿no? Pero está bien. Pero más o menos. Lo hacemos o el psiquiatra también. Haga lo que quiera. ¿Sabe lo que? Mezcle las profesiones, nomás. ¿Usted sabe lo que es un psiquiatra, doctor? Un doctor loco. Una señora fue al psiquiatra y dijo, doctor, vengo a verlo porque mi marido cree que es un refrigerador. No se preocupe, dijo, doctor, eso no es grave. Ya sé, dijo la señora, que no es grave, pero duerme con la boca abierta y la lucecita no me deja dormir en toda la noche. Un corte, una quebrada y volvemos con grandes valores del tango, sí señor.